Osuna is a small village in the Andalusia region of Spain where the unemployment rate is 31.5%. But the town's fortune changed in 2014 when the hit HBO series Game of Thrones came to film for 17 days. Yo estaba en el paro como la mayoría de muchos de los ursaonenses y bueno, me presenté al casting también, no porque conociera mucho la serie, sino como una vía también para conseguir algo de dinero. El trabajo básicamente consistía en ayudar a vestir a los extras. The famous Daznax pit scene from season 5 was filmed in Osuna's bullring, which is now open to the public for tours. Lo que a ellos, a la productora HBO, le llamó la atención fue que la plaza de toros nuestra se conserva, digamos, tal cual. Es una plaza de toros que se hizo allá en el año 1904, está hecha de sillar, una piedra extraída de las canteras del municipio, y se mantiene, digamos, tal cual, no tiene ningún tipo de construcción artificial. A permanent Game of Thrones exhibit was installed at the Osuna Museum in 2015. La gente entiende la oportunidad histórica que se le ha presentado a Osuna, y la gente no solo nos dice, oye, qué raro que habéis puesto un museo, sino que nos piden más. Hay dos partes bien diferenciadas, ¿no? Una de ellas son las réplicas licenciadas, las estatuas, armas, escudos, cascos, y después contactar mucho con artistas, con gente que, como digo, que son fan de la serie, tienen talento bien para la costura, para la pintura, para la escultura, y hacen estas obras. Es un espacio vivo. Cada 2-3 meses cambiamos cosas para que el que vuelva a repetir y vuelva a venir vea cosas distintas. Pues esto lo fundó mi abuela y una hermana de mi abuela sobre los años 50 más o menos. Yo soy ya la tercera generación. Orientamos un poco a las distintas casas de Juego de Tronos. Según el desayuno que coja, tenemos una chapa a otra. Han venido personas queriendo coleccionar los distintos tipos de chapas. Pues yo la verdad que no la he visto, serie. Aunque parezca mentira, no la vi. Pero cuando dijeron que venían aquí a grabar, pues una amiga, que ella sí es muy fan de Juego de Tronos, pues ella dice, Dere, tú haces la comida, que yo te digo el nombre y yo lo monto todo. Sí que tengo que reconocer que después de haber trabajado en el rodaje de Juego de Tronos, pues ahora estoy trabajando en turismo aquí en Osuna. Y muy feliz porque me he podido quedar en mi pueblo, que es donde yo quiero vivir y trabajar de lo que me gusta. Las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños como puede ser Osuna, sí necesitamos realmente este añadido para que en el resto del mundo fijen la mirada en nosotros. Juego de Tronos se irá, Juego de Tronos terminará, pasarán los años y será un recuerdo, pero los monumentos y nuestro patrimonio siempre permanecerá. Be sure to check out this next episode about making a living by climbing trees around the world. The most common reaction I get when I'm on a flight, sitting next to somebody and they ask, what do I do? And I tell them I study sleep in sloths and I climb trees, they think it's a joke. And then I tell them, no, I'm serious, and I show them pictures of my phone, and they're like, that is the coolest job I've ever heard of, and how is that really a job, and how do I get to do that? And please don't forget to subscribe to Seeker Stories so you can see new videos every week.